Muy bien, buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Santiago, Luis Mario, Gabriela, Marlene Fernanda, Gisette Díaz y Víctor Castellanos. Gracias por la puntualidad, gracias por el ánimo. Vamos ya en el tercer capítulo. Esta es la tercera clase de HTML, de creación de páginas web. Les dejo por aquí en el chat el link de asistencia. Voy a volverlo a copiar porque después de que lo copié entraron creo que uno o dos más. Entonces, ahí está el link de asistencia, pueden irlo llenando si desean. Listo, muy bien Giselle, gracias. Pueden irlo llenando muchachos mientras vamos dando inicio a la clase. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Guía 3. Bueno, ya está lista la guía 3 y con la guía 3 vamos a estudiar el día de hoy. Estructura en HTML, inmediatamente acabada la clase, pues les será enviada o les envío la guía al grupo de WhatsApp del instituto. Perfecto. Muy bien, Luis Mario. Bueno, bienvenidos todos. El programa, pues sistemas, la asignatura creación de páginas web, fecha, semestre, esto lo llenan ustedes, guía número 3. Mi nombre es Luis Eduardo Ramírez Carvajal, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander. El objetivo general del curso es, del capítulo, es identificar la estructura general de una página web en HTML. Ya hemos visto dos capítulos anteriores, el primero es de páginas web a nivel general y el segundo fue una introducción a HTML. Muy bien, Marlene, gracias por llenar la asistencia. Y el día de hoy vamos a ver la estructura general de una página web en HTML. Los objetivos específicos a desarrollar el día de hoy: conocer los comandos básicos en HTML, digitar enlaces, imágenes, tablas y formularios en HTML y finalmente conocer sobre las hojas de estilo en HTML. Los temas o subtemas a tratar: comandos básicos, enlaces, imágenes, tablas, formularios y hojas de estilo. Muy bien, ampliándoles un poquito la información acerca de los subtemas, cuando hablamos de comandos básicos, comandos o etiquetas son una serie de... Bueno, el comando se puede entender por dos conceptos. El primer concepto, una secuencia o más bien una combinación de botones. Una combinación de botones para conseguir algún propósito. El comando más conocido por todos ustedes es el famoso control Z. ¿Recuerdan qué hace control Z? Cuando yo escribo algo, si presiono control Z, me devuelve. Por ejemplo, aquí acabé de escribir control Z. Voy a presionar en el teclado del computador control Z y observen que no pasa nada porque estoy usando esto, un programa que no deja... Voy a hacer el ejemplo acá. Entonces, aquí voy a escribir ejemplo control Z. Si presiono control Z, me quita lo que acabé de escribir, porque devuelve lo que yo estoy haciendo. Ese es uno de los comandos más conocidos, ¿no? El control Z. Hay otro por ahí que les gusta mucho a los alumnos, no los juzgo por eso, yo también lo he hecho, aunque no debería, pero... El famoso control B y... control C. ¿Recuerdan qué hacen estos comandos? Control C permite copiar un texto y control B permite pegar un texto. Eso, Luis Mario, copiar y pegar, muy bien. Entonces, eso es un concepto acerca de la palabra
Comandos. Son una combinación de botones que yo utilizo para generar una acción. Pero una segunda o un segundo concepto acerca de comandos no siempre es una combinación de botones, sino también pueden ser etiquetas. Y que este es el concepto con el que me quiero quedar acerca de comandos para HTML. En HTML, comando no es una combinación de botones, sino que comando es una etiqueta. ¿Qué son etiquetas? Por eso es que este lenguaje se llama lenguaje de marcado o lenguaje de etiqueta de marcado. Una etiqueta es algo que yo escribo para generar una acción. Me explico. Así como yo presiono control Z y me regreso a lo que hice anteriormente, o si presiono control C, estoy generando una acción, en este caso es copiar. También con las etiquetas, yo creo, o genero mejor, con las etiquetas, yo genero una acción. Una acción. Entonces, este es el concepto de HTML acerca de comandos. Es una etiqueta que genera una acción, así como copiar y pegar, pero no con botones, sino con etiquetas. Entonces, ¿qué es una etiqueta? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Una etiqueta, vamos a señalar aquí comandos. Comando es una etiqueta en HTML. Es una etiqueta y etiqueta es una palabra o letra que digito o que escribo para generar una acción. Es una palabra que yo escribo para generar una acción. ¿Listo? Eso es una etiqueta. Eso es un comando. Entonces, la primera etiqueta que vamos a ver ahorita es esta. Menor que HTML mayor que. Esto es una etiqueta o un comando en HTML. La etiqueta o comando HTML. Y esta se utiliza para dar inicio o para crear una página web. Para dar inicio a una página web. Muy bien. Eso en cuanto a comandos. Enlaces. Enlaces también son. Enlace es algo que yo presiono para ir a algún lugar. No es algo. Bueno, sí es algo. Les iba a decir que no es algo, sino que es una serie de texto. Pero yo también puedo tener un enlace en una imagen, en una tabla, en lo que sea. Yo puedo crear un enlace o un hipervínculo en lo que yo desee. Entonces, por ejemplo, yo tengo, mira, aquí abajo tengo un enlace. Esto que ustedes ven acá en azul, esto que ustedes ven acá en azul, estos dos son enlaces. ¿Qué es un enlace? Que si yo presiono allí, en este enlace, inmediatamente me va a abrir la página web a la cual está enlazada ese texto. Observen, me fui para allá. Aquí en estos enlaces que yo les dejé, van a encontrar tutoriales sobre HTML. Eso es un enlace. Un enlace, en este caso yo tengo un enlace en este texto. www.youtube.com y watch b igual e3 ta, 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 ta. Aquí tengo otro enlace. Si yo lo presiono, inmediatamente él me va a llevar al enlace o a donde está enlazado. Oh, Marvel. No, no es Marvel, es publicidad. Aquí hay otro tutorial acerca de HTML. A propósito, esto que yo les dejo aquí en otros recursos. No es obligación verlo, no les voy a hacer preguntas sobre estos enlaces, sino los dejo allí por si ustedes desean ampliar información, conocer un poco más acerca de HTML, en este caso que es lo que estamos observando o viendo en este curso. Muy bien, eso en cuanto para dar un panorama de lo que fueron comandos, que son etiquetas y enlaces. Ya imágenes,
tablas, ustedes saben qué son. Una imagen, pues, es un mapa de bits o que vienen en formatos PNG, JPG, JPEG. Bueno, una imagen, pues, es una imagen, ¿no? No sé cómo definir una imagen. Una imagen, una foto, un dibujo, eso es una imagen. Una tabla, pues, es un arreglo de filas y columnas donde hay información. Esa es una tabla. Las páginas web pueden tener tablas. Y formularios. ¿Qué es un formulario? Formulario es algo que usted llena. No sé si les ha pasado. Ustedes entran a una página y en la página les aparece, por ejemplo, nombre. Y aparece una barrita donde usted debe llenar el nombre. Cédula. Teléfono. Sexo. Entonces aparece un cuadrito con la M de masculino y la F de femenino. Y usted en ese cuadrito debe chulear cualquiera de las dos opciones. Muy bien, eso. Todo esto es un formulario. En las páginas web se pueden crear formularios para recolectar información de los usuarios. Eso es un formulario. Y hojas de estilo, ya lo vamos a ver al final. Esto sí es mejor esperar a ver todos los temas para entender un poco acerca de lo que es hojas de estilo. Eso como una breve introducción al capítulo del día de hoy, que es estructura en HTML. Esos son los subtemas que vamos a estar viendo. Aquí hay una bibliografía, todas las guías tienen la misma bibliografía y son las fuentes o las referencias a las cuales acudí para crear este curso. La primera es son unas presentaciones, unas diapositivas del Departamento de Informática de una universidad que se llama HAIN. De hecho, aquí está mal escrito. HAIN. Universidad de HAIN. Estas son elaboradas por los profesionales Balsas José, Ruiz Juan Río y Rivas Víctor. Se llama Creación de Páginas Web. Lo pueden encontrar así tal cual. Escriben Departamento. Todo esto lo copian y lo pegan y eso lo pueden encontrar en internet. Son unas presentaciones muy buenas acerca de lo que es una página web. Y esto fue lo que utilicé, esta referencia fue la que utilicé para el primer capítulo. Ya el segundo, este capítulo y el que viene, los utilicé basado en estas dos referencias. Esto es un manual creado por el área de tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas de una universidad en Murcia. Se llama Manual Básico de Creación de Páginas Web. Y esto es un artículo de investigación, un artículo científico que está en la web, en una revista científica que se llama Biblios. Ya esta es la número 14, la versión número 14, es una revista de Lima. Y la creadora de este artículo se llama Alicia García de León. Muy bien, entonces estas son las dos referencias que estamos utilizando ya para los capítulos 2, 3 y 4 de este curso. Aquí están los enlaces de interés para quien desee mirarlos. Y en la evaluación o taller, pues nunca les he hablado de esto, pero siempre, casi siempre o siempre va a estar compuesta de 4 elementos, actividades, en realidad actividad, porque siempre les coloco una sola actividad, no le coloco actividades, actividad. Casi siempre es consultar algo en internet. No les coloco más de una actividad para no saturarlos de trabajos. Preguntas abiertas son las que no tienen opciones, sino usted debe escribir la respuesta en sus propias palabras. Preguntas de selección múltiple son las que tienen A, B, C y D. Y finalmente hay preguntas de falso y verdadero. Al final siempre coloco 3 o 4 preguntas de falso y verdadero. Muy bien, entonces ya para dar inicio y entrar en materia acerca de HTML. Entonces, un documento HTML no es más que el texto definido entre las marcas, entre estas dos marcas. Entonces, cada vez que nosotros tengamos o miremos una página web, voy a hacer 2 cuadros aquí. Rápidamente. Cada vez que ustedes entren a una página web,
Vamos a escribir aquí. Página web. Entonces, aquí vamos, lo que ustedes van a estar visualizando en la página web, o lo que nosotros vemos en una página web. Y aquí en la parte derecha voy a colocarles el lenguaje de marcado o HTML. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte izquierda donde dice página web, les voy a ilustrar lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos en una página web. Y aquí en la parte derecha, lo que nadie ve en una página web y que está escrito en HTML. Ustedes pueden consultar este HTML de las páginas web, de cualquier página web. Los buscadores les permiten hacerlo. Les voy a mostrar. Voy a ir a una página web X cualquiera. O sea, vamos a buscar lo que sea, carros. Carros en tu carro Colombia. Muy bien. Aquí podemos ver una página web cualquiera. ¿Listo? Esta es tu carro. Creo que es una página es de Mercado Libre, donde se venden carros. Si yo presiono la combinación o el comando, eso es un comando, como les explicaba anteriormente, el comando F12, que en realidad no es una combinación de teclas, sino es una única tecla que está allí en sus computadores. F12. Bueno, aquí no se alcanza a ver por qué. Esta. F12. Si ustedes presionan F12, Google Chrome les va a permitir observar el lenguaje de marcado. Voy a presionar F12. Un poquito en aparecer, aquí está. Aquí ustedes pueden observar esto que ustedes ven acá, es el lenguaje de marcado o HTML que alguien escribió para crear la página que estamos observando de tu carro. Nosotros no vamos a poder modificar ese lenguaje porque si no, cualquier persona podría modificar una página web. Entonces, cualquiera se podría meter a la página de cualquier entidad y modificar el lenguaje y cambiar la página web, que eso es lo que normalmente hacen los hackers. No sé si ustedes vieron, escucharon, leyeron en alguna noticia acerca de en días anteriores, cuando las protestas que vivimos actualmente en el país estaban en su auge, acerca de un grupo, no sé si escucharon, acerca de un grupo que se llama Anonymous. Anonymous es una entidad, o más que una entidad, es una asociación de hackers internacionales. Cualquier persona que tenga habilidades óptimas en programación puede pertenecer a los Anonymous, pero tiene que ser una persona brillante, muy brillante en programación, para hackear normalmente, sabotear, entrar a las páginas de las entidades. Entonces, esas personas sí pueden, porque tienen el conocimiento para hacerlo, acceder a este lenguaje y modificarlo. Cualquiera puede acceder. Mire que nosotros estamos viendo el lenguaje en HTML, esto que aparece aquí a la derecha, voy a señalarlo con el marcador. Es el lenguaje HTML de esta página que estamos viendo aquí a la izquierda. Cualquiera lo puede mirar, nosotros lo estamos mirando en este momento, pero no cualquiera lo puede modificar. Bueno, Anonymous en días pasados saboteó algunas páginas del gobierno, como fue Corponor, la página de Corponor, vamos a ver si por aquí aparece, les ilustro. Ellos se metieron al lenguaje HTML, lo modificaron y escribieron algo. Por favor,
Anónimos. A ver si por aquí en imágenes aparece. No, no, entonces no fue por Pomor. Anónimos. Páginas. Aquí ahora vamos a ver si aparece. Una de las más saboteadas fue la de Álvaro Uribe. Sabotearon la página de Álvaro Uribe. También entraron a la, si no estoy mal, a la página del ejército. Y creo que fue Corponor, no recuerdo si fue Corponor. Una página también que ingresaron y escribieron lo que ellos quisieron escribir. Empezaron a divulgar cosas y secretos de diferentes entidades. Mire, por aquí creo que aparece 4 de mayo, el 4 de mayo, el mes pasado, Anonymous hackeó páginas del Senado de Colombia y de la presidencia. Normalmente tienen estas máscaras y pues se meten y hacen lo que quieren, hacen y deshacen, porque son gente muy brillante en programación. Normalmente pues no, pues aunque sí, eso es un delito, ¿no? Pero lo hacen a estilo o a modo de protesta en contra de lo que ellos consideran injusticias, que en realidad muchas veces son injusticias de parte del gobierno. Pero sabemos que, pues que para eso están las autoridades, ¿no? Para que ejerzan pues la justicia. Muy bien, entonces eso respecto al lenguaje HTML. Ya les mostré que ustedes pueden observar el lenguaje HTML de cualquier página web. Entonces aquí al comienzo dice que todo el documento HTML está enfrascado en estas dos etiquetas. Ya empezamos a ver qué es una etiqueta como tal. Entonces, ya vieron, tal como les mostré, que en la parte izquierda aparece la página web y aquí aparece el lenguaje de HTML. Entonces, en la primera etiqueta o comando es la que ustedes vieron allá, que está en menor que HTML. Y al final, slash, no me acuerdo si es slash o contra slash. Slash. Siempre se me los confundo. Este es el slash y este es el contra slash. Entonces es un slash HTML y cierro el menor que. Muy bien, entonces con esta etiqueta inicio y con esta etiqueta termino. Estas etiquetas nosotros no las vamos a ver aquí en la parte izquierda. Estas etiquetas no las vamos a ver en la parte izquierda. Esas se van a ver en donde en el editor de comandos se llama. En el editor de comandos. Esta parte derecha de acá, editor de comandos. Aquí en el editor de comandos es donde yo voy a ver las etiquetas. Pero no la voy a ver en la parte izquierda porque en la parte izquierda es la acción que esos comandos generan. En este caso, este comando o esta primera etiqueta que les estoy mostrando, que es HTML y HTML con un slash al comienzo, lo que hacen es abrir y cerrar la página web. Todo lo que esté entre estas dos etiquetas es lo que va a aparecer acá. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto a la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML yo voy a tener un encabezado que está definido por la siguiente etiqueta. Head. Voy a tener un encabezado. También se cierra. Casi todas las etiquetas se cierran. Bueno, las que son de estructuras. O sea, que dicen, por ejemplo, dónde inicia y dónde empieza algo. Dónde empieza y dónde termina algo. Se abren y se cierran con este slash. Entonces, esto que yo coloqué aquí, estas dos etiquetas que yo coloqué acá, lo que hacen es decirme que aquí va a ir un encabezado. Estas líneas amarillas que yo estoy poniendo acá, esto, es imaginario, esto no va a aparecer allá. Simplemente es para que HTML, aquí en el editor de comandos,
me reconozca que va a aparecer un encabezado. ¿Listo? Un encabezado. Y así como tengo un encabezado, también tengo un cuerpo que yo debo definir mediante las etiquetas. Acá, una etiqueta que se llama body. Entonces, abro body y cierro body. Este va a ser el cuerpo de la página. ¿Listo? Entonces, para resumir lo que llevamos hasta el momento, todo lo que esté entre estas dos etiquetas, HTML y HTML, con el slash al comienzo, es la página web. O sea, es toda la página web. ¿Listo? Toda la página web. Lo que está en la etiqueta head, esta etiqueta, esta y esta, head, es el encabezado. Es lo que va a ir acá. Repito, estas líneas amarillas no aparecen allá. Simplemente es para indicarle al buscador, mediante la etiqueta head, que llevo un encabezado. Y finalmente, y de la misma manera, está body. Body es todo lo que va a ir en el resto de la página. Body es la palabra en inglés cuerpo. Y head es cabeza o encabezado. Body es todo lo que va a ir en la página web. Lo mismo, estas líneas azules no aparecen allá en la página web. Es imaginario y es la indicación o es la acción que genera la etiqueta body. Entonces, a nivel general, ya ustedes saben entonces que todo lo que esté en la página web va a estar enfrascado en la etiqueta HTML. HTML. Eso es toda la página web. Head, el encabezado, y body es el cuerpo de la página. ¿Listo? Me quedan menos de 5 minutos y se va a cerrar la primera sesión de esta clase. Así que voy a cerrar la sesión y nos vemos en 5 minutos para la segunda sesión del día de hoy. Continuando con la segunda sesión del día de hoy, entonces les comentaba que tenemos en la parte derecha lo que vamos a tener en HTML y en la parte izquierda lo que vamos a ver o a visualizar en la página web como tal. Hasta el momento no visualizamos nada porque las etiquetas que hemos puesto no son de visualización, sino que generan una acción que no se puede evidenciar en la página web. Simplemente nos van a establecer la estructura general. Les comentaba que, espero no aburrirlos con tanta repetidera, pero creo que es necesario, que HTML, las etiquetas HTML son toda la página, que las etiquetas head me genera el encabezado y que las etiquetas o que la etiqueta body es el cuerpo de la página web. Esa es casi toda la estructura o es la estructura general que toda página web debe tener, toda página web. Hay algunas otras cosas que tienen de más, pero todas deben tener un encabezado y un cuerpo. Así de sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Voy a entrar aquí, Google. Google, por ejemplo. Fíjense que Google tiene aquí en su página principal de encabezado, tiene el símbolo de Google, que a veces aquí aparecen cosas representativas de alguna fecha en específico. De hecho, esto, dato curioso, ¿no? No sé si ustedes sabían, esto tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero las personas, cualquier persona que sepa de programación,
puede crear lo que aparece acá, pueden crearlo y pueden enviarlo a Google y Google puede considerarlo para subirlo allí. Google cambia esto constantemente. Vamos a ver si el mismo Google nos da... Bueno, antes de buscar ese dato, les comento. Este es el encabezado. Esto es lo que se vería en HTML como head. Y en el cuerpo de la página solamente tengo tres elementos. La barra de buscar y dos botones que no recuerdo para qué son. Uno es para buscar en Google y otro me siento con suerte. Creo que es para buscar lo primero que se encuentra con lo que ustedes escriban acá. Esto es la etiqueta, lo que se genera en la etiqueta body. Bueno, ahora sí, rápidamente busquemos el dato curioso antes de seguir con la clase. ¿Cómo se llama? Ay, es que el teclado me falla a veces. ¿Cómo se llama el encabezado de Google? No aparece. Bueno, después les doy ese dato. Eso tiene un nombre y Google, pues como es una entidad internacional, una empresa internacional muy reconocida y muy famosa, pues ya se volvió tendencia que los programadores o las personas que saben crean esto y lo envían a Google y si Google le parece chévere, pues lo ponen allí. Muy bien, listo. Siguiendo con la clase, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, Netflix. La página de Netflix. En la página de Netflix, la página principal, ustedes aquí van a ver lo mismo. Hay un encabezado en el cual tengo un título y tengo el símbolo de Netflix. Este es el encabezado. Tengo un encabezado y tengo un cuerpo o body. En este caso, en el body, tengo los perfiles de una cuenta. Esta es una cuenta de Netflix de mi hermano. Y administrar perfiles. Cuerpo, encabezado y body. No importa la página en la que ustedes entren, todas las páginas deben tener un encabezado y un cuerpo visible. Por ejemplo, voy a meterme en otra. A ver, un ejemplo. ¿Cuál? La que queramos. YouTube. Ah, con YouTube les voy a mostrar algo más. Muy bien. La página principal de YouTube tiene un encabezado muy pequeño. Tiene un encabezado muy pequeño que ustedes ven acá. Lo voy a señalar en rojo. El encabezado de la página de YouTube es esto. Pequeñito. ¿Qué tenemos? Tenemos el símbolo de YouTube o el logo de YouTube, la barra del buscador. Tenemos un microfonito. Aquí es para subir videos. Si ustedes tienen un canal, yo tengo un canal. La campanita para agregar esto, notificaciones y las opciones del canal. Pero este todo es el encabezado. Y tenemos, voy a mostrarles, un cuerpo. Esto que aparece aquí en azul es el cuerpo, el body. Y en el body, o en el cuerpo, voy a tener los videos. Bueno, y ustedes me dirán, profe, y eso que está a la parte izquierda, que no señaló, no sé si se dieron cuenta que esto no lo señalé en el body. ¿Por qué? Porque eso no hace parte del body, sino de algo que se llama barra lateral. Voy a señalarla en un color verde. Esto que vemos acá es la barra lateral. En la barra lateral, YouTube coloca algunas opciones. Perdón que se me abrió esta carpeta.
es la carpeta donde se guarda el video de la clase. YouTube coloca unas opciones, explorar, suscripciones, biblioteca, historial, tus videos, ver más tarde, etc. Estas opciones están en esto que se llama barra lateral. Entonces aquí es donde yo les decía que las páginas tienen, algunas páginas tienen, aparte de cuerpo y aparte de encabezado, tienen otras cosas, como por ejemplo la barra lateral. Y esto es algo que se llama en diseño gráfico y en diseño de páginas web y en todo, toda clase de diseño, esto tiene un nombre, esto se llama diagramación. Yo dicté algunos cursos de diseño gráfico, de paquetes graficadores, perdón, que es básicamente diseño gráfico en Itzy, el año pasado, y les enseñaba acerca de diagramación. Vamos a repasar rápidamente qué es diagramación, porque eso también les sirve a ustedes para el tema de la creación de páginas web. Diagramación es la forma de organizar el espacio. Es la forma de organizar el espacio. Entonces, me explico. Si ustedes tienen un periódico, normalmente un periódico, la página de un periódico normal, el que venden en la calle y ustedes lo compran, el Cubo, el Tiempo, un periódico normal tiene un encabezado donde hay una noticia o una foto y está organizado por columnas. Una columna, dos columnas, tres, cuatro, dependiendo del... Ese es el encabezado, perdón, la diagramación. Diagramación. Diagramación es la forma de organizar el espacio. Forma en la que se organiza el espacio. Entonces, les estoy poniendo el ejemplo del periódico. El periódico lo hace de esta manera. A veces, por ejemplo, pueden colocar una fotografía aquí en grande acerca de una noticia y aquí un título pequeño. Y bueno, y esa es la forma de diagramar, organizar el espacio. Es como son bloques que no tienen nada y después de que organizan estos bloques, entonces ahí sí colocan la imagen, aquí la imagen, no sé qué estoy dibujando ahí, una imagen X. Aquí entonces viene un texto. Y de pronto en ese texto, entonces aquí viene un título de otra noticia y aquí viene la imagen de la noticia. Ya después introducen la información, pero primero diagraman. Les puse el ejemplo del periódico porque es muy común, ¿no? Resulta que las páginas web también tienen diagramación. La forma como organizan el espacio y la diagramación de las páginas web tienen, como les comentaba anteriormente, un encabezado y tienen un cuerpo. Esa es la estructura básica de una página web. Tienen un encabezado, tienen un cuerpo. Algunas páginas web tienen otros elementos, como ustedes vieron en YouTube. Voy a dibujarlo en rojo. Por ejemplo, el encabezado de YouTube, como ustedes se dieron cuenta, es pequeñito. Es un encabezado pequeño. Tenemos el cuerpo donde están los videos. Y aquí tenemos una barra lateral. Esta es la página de YouTube. Entonces tenemos encabezado. Encabezado. Aquí tenemos el cuerpo. Y aquí tenemos algo que se llama barra lateral. La barra lateral.
No todas las páginas tienen barra lateral, como les mostré en el ejemplo de Google y como les mostré en el ejemplo de Netflix. Algunas páginas la tienen, inclusive Google la tiene, perdón, YouTube la tiene en la parte izquierda, pero hay páginas que tienen ese encabezado en la parte derecha. O sea, está el body y aquí tenemos una barra lateral. Hay diagramaciones de páginas web que inclusive tienen dos barras laterales. Entonces está el encabezado, tienen un cuerpo y tienen una barra lateral grande y de pronto aquí una barra lateral pequeña. Este es el cuerpo, esta es una barra lateral, tienen dos barras laterales y aquí tienen el encabezado. Esto es la forma de organizar el espacio, esto es lo que se llama diagramación o diagramar. Independientemente de cuál sea la diagramación que tengan las páginas web, siempre van a tener encabezado, todas, encabezado y body o cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos HTML, etiqueta HTML para abrir y cerrar la página, head para el encabezado y body para el cuerpo. Aquí entonces tenemos la estructura explicada más brevemente en la guía. Y aquí dice encabezado o cabecera. Se inicia mediante el comando head y se termina con slash head. Dentro de la cabecera hay información del documento que no se ve en la pantalla principal. Que no se ve en la pantalla principal. Y que precisa las características del documento, principalmente el título del documento. Normalmente en el encabezado va el título. Como vimos con Google, que decía Google. Como vimos con Netflix, que decía Netflix. A Netflix arriba en la parte izquierda. Y aquí tenía, no me acuerdo qué era lo que tenía. Vamos rápidamente. Para no decirles mentiras, Netflix. Netflix tiene en la parte izquierda el símbolo. Ah, ok. Y aquí en la parte de arriba como título tiene quién está viendo ahora. Muy bien. Pero eso se agrega a través de otras etiquetas. No se agrega con la etiqueta head. Recuerden, la etiqueta head solamente me define que ahí va a ir el encabezado. Pero para yo escribir el título debo usar otra etiqueta. Y en este caso, el título del documento se declara con la etiqueta título. Título. El título debe ser breve y descriptivo de su contenido, pues será lo que vean los demás cuando añadan nuestra página a su bookmark o libro de direcciones favoritas. Cuerpo. Entonces, el cuerpo se inicia mediante el comando body, se termina con el slash body. Y este comando acepta números modificadores. Dentro del cuerpo del documento se incluyen cualquier carácter imprimible. En la práctica, algunos visualizadores no necesitan las etiquetas de comienzo y cierre de HTML, head y body para interpretar un documento HTML. Como son, pasa como con, yo les comentaba con, a ustedes lo de www. Vamos a verlo. Específicamente, www o la World Wide Web, todas las páginas o la gran mayoría tienen www, mire, www.youtube.com. También podemos escribir www.google.com, www.netflix.com. Todas tienen www. Como todas tienen www, entonces ese www se puede obviar, ustedes lo pueden ignorar. Y en lugar de escribir www, pueden escribir solamente google.com. Y de igual forma el buscador les va a abrir netflix.com. Igual les va a abrir. Observen, no escribo el www.
Porque como todas lo tienen, entonces se puede obviar. Pasa, no con todas, pero pasa con la mayoría de programas que utilizan HTML, que como saben que la etiqueta HTML, la etiqueta head y la etiqueta body siempre van, entonces crean una estrategia para no tener que colocarlas. Sin embargo, cuando diseñamos una página web, debemos tener en cuenta a la mayoría de usuarios posibles, porque por lo que es muy recomendable incluir estas marcas. O sea, no todo el mundo se va a dar cuenta de que siempre hay un encabezado y siempre hay un cuerpo, así que lo ideal es incluirlas. Comandos básicos. Entonces, a continuación se describen las marcas básicas de HTML que se pueden incluir en el cuerpo de un documento HTML. La marca P sirve para separar párrafos en HTML. Además de introducir un retorno de carro, fuerza un segundo retorno de carro para dejar una línea en blanco entre un párrafo y el siguiente. De esta manera, los párrafos quedan más espaciados y el texto se vuelve más legible. En esta marca, la etiqueta de fin es opcional. Esta etiqueta P lo que hace es el espacio entre párrafos. Básicamente es eso. Por defecto, el párrafo de un documento HTML está justificado a la izquierda, o sea, hacia allá. Recuerden que nosotros tenemos justificado a la izquierda, justificado a la derecha. Observen cómo cambia el párrafo que tengo señalado. Justificado a la izquierda, justificado a la derecha, centrado y justificado ajustado o simplemente justificado. Es la forma como se organiza el párrafo. Normalmente HTML siempre va a tener este párrafo así, justificado a la izquierda. Si ustedes desean otra configuración, tienen que señalarlo a través de HTML. Si ustedes escriben left, el párrafo es justificado a la izquierda. Eso es lo que viene por defecto. Pero si ustedes lo quieren centrar, deben usar la etiqueta center. Si lo quieren a la derecha, deben usar la etiqueta right. Muy bien. Ruptura de línea. La etiqueta br introduce un retorno de carro o salto de línea en el punto del documento en el que es colocada. Cuando yo utilizo br, lo que hago es un salto de línea. Es el equivalente al punto y aparte en un texto normal. Esta marca es vacía, de manera que no necesita de la etiqueta de fin de marca. O sea, no se necesita colocar slash br. Recuerde que toda etiqueta inicia y termina con un slash. Esta no necesita. Títulos. En el encabezado siempre va un título. H1 o varios títulos. HTML dispone de seis cabeceras o tipos de letras predefinidos de distintos tamaños que se utilizan para marcar los títulos o resaltes en las páginas. Se activan con el comando hn y se desactivan con slash hn. Desde n es un número de 1 a 6. Yo puedo tener seis títulos. Recuerden que nosotros decíamos, o yo les comentaba la clase pasada, que lo ideal es tener un solo título, pero fíjese que HTML le permite a usted tener seis títulos. ¿Para qué seis títulos? No sé. Pero bueno, de pronto en algún momento se necesitarán. Siendo el número indicado del tamaño. El tamaño mayor es el correspondiente al número 1. O sea, título, subtítulo, subsubtítulo. Eso es lo que quiere decir. H1 es el título, H2 es subtítulo y así sucesivamente. Puede experimentar en el ejemplo anterior, cambiando el número para comprobar el efecto que se logra. Los títulos de encabezado requieren la marca de fin y siempre provocan un salto de línea, aunque no se le indique. Muy bien, vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? En la siguiente clase vamos a ver mediante cuáles programas, herramientas, o en línea, herramientas en línea o herramientas del computador, podemos crear páginas web con HTML. Por ahora voy a usar una herramienta muy básica que todos los computadores tienen y es el bloc de notas. El bloc de notas. Entonces voy a abrir por acá un bloc de notas. Bloc de notas. Muy bien. En el bloc de notas yo puedo crear páginas, aunque no me lo crean. Voy a hacerlo ahorita en este momento. Entonces voy a iniciar HTML
y voy a escribir de una vez la página, perdón, la etiqueta final, HTML. Esa es con la que cierro. Voy a hacer algo. Voy a hacer esto en Word para que lo puedan ver mejor. Y ahorita lo paso al blog de notas. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí en Word. Porque el blog de notas no me permite ampliarles el tamaño. O sí, voy a mirar. Formato. Para que lo puedan ver mejor. Ah, sí, sí permite. Ok, sí, mire, sí lo permite. No, voy a seguir trabajando en blog de notas para que no se me vayan a confundir ustedes. Muy bien. Tengo las etiquetas HTML y /HTML, que esto es lo que me va a hacer, recuerden, me va a crear la página web. ¿Listo? Dentro de la página web, yo voy a tener la etiqueta header. Y la etiqueta de finalizar, que ese es el encabezado. Y dentro del encabezado, entonces yo voy a poder colocar un título entre las etiquetas que aparecen acá. Vamos a ver. Se supone que esto es un título, nivel de encabezado. En otros países se le dice encabezado. Nosotros aquí en Colombia lo conocemos como título principal. Voy a colocar título principal. Listo. Déjenme mirar algo por acá. Antes de continuar. Ok, sí, listo. Estaba verificando algo. Muy bien, entonces, ustedes no me lo van a creer, pero con esto yo puedo crear una página web. Voy a darle guardar como y le voy a colocar ejemplo, pero le voy a escribir .html. .html. Si ustedes observan aquí, voy a rayar esto en rojo. Aquí es donde yo coloco el nombre del blog de notas. En este caso voy a colocarle este nombre, ejemplo, y voy a colocar un punto y voy a colocar HTML para que el blog de notas me lo guarde como un documento de HTML. Y yo lo pueda abrir como una página web. Si yo no le coloco el HTML, él me lo va a guardar como un blog de notas. Y no me va a dejar abrirlo en una página, en un buscador, como si fuese una página web. .html. Voy a darle, mire, lo voy a guardar en el escritorio. Guardar. Me voy a ir para el escritorio. Y aquí lo tengo. Ejemplo. Voy a abrirlo con Google Chrome. Observen, una página en blanco y lo que tiene es título principal. ¿Se acuerdan que escribí título principal? Lo que yo escriba allí entre las etiquetas H1 es la etiqueta, ¿no? Esperen, verifico. Entre las etiquetas H1 y H1, ese va a ser el título principal. Yo puedo escribir ahí lo que sea, observen. Voy a escribir clase de páginas. Clase 3 de páginas. En HTML. Voy a darle nuevamente archivo, guardar como, ejemplo, .html. Le doy reemplazar. Y voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y voy a abrir nuevamente
Ah, perdón. Se me bloqueó el mouse. Ya. Voy a abrir nuevamente el ejemplo. ¿Recuerdan qué fue lo que escribí? Escribí clases. Aquí está. Clases, clase 3 de páginas en HTML. Lo que yo escriba allí va a aparecer como un título principal. Este es el título principal. Porque lo estoy escribiendo con la etiqueta H1. Pero recuerden que HTML tiene 6 títulos. H2 sería el segundo título. Entonces voy a escribir la etiqueta H2. Voy a escribir, por ejemplo, sesión 2. Esta es la sesión 2, ¿no? Entonces voy a cerrar el subtítulo. H2. Cierro. Me faltó el slash. Listo. Voy nuevamente a darle guardar como. Y voy a colocarle ejemplo h2.html. No se les olvide colocar .html para que lo guarde como una página web. ¿Listo? Aquí tengo el ejemplo 2 ya guardado. Voy a darle a abrir con Google Chrome. Observen. Sesión 2 me aparece como subtítulo. Subtítulo. Y aquí donde tengo el primer ejemplo, me aparece solamente clase 3. Ese es el título. Muy bien, voy a colocar esto aquí para que ustedes puedan identificar un poco mejor lo que estamos haciendo. Aunque yo creo que está quedando muy claro, pero vamos a dejarlo un poco más claro. Dentro de HEAD, yo tengo esto. ¿Listo? Y esto que yo tengo dentro de HEAD, esto que aparece aquí, es lo que me está apareciendo en el encabezado. Pero no me aparecen las etiquetas H1 ni H2. ¿Por qué no me aparecen? Porque son etiquetas, se los explicaba al comienzo, ¿no? Generan una acción, pero no me aparecen en la página. Me están diciendo que lo que yo coloque entre esas etiquetas es el título principal. Entonces aquí me aparece clase 3 de páginas en HTML y luego del subtítulo me aparece sesión 2. Y así es como se van creando páginas web en HTML. ¿Listo, muchachos? Se me acabó la segunda sesión. Me acabó el tiempo de la segunda sesión. Vuelvo a tener menos de 5 minutos. Así que voy a cerrar la sesión y nos vemos en 5 minutos. Y estábamos viendo la etiqueta de títulos, perdón. Retomando porque se me había olvidado grabar. Les comentaba que estábamos viendo las etiquetas. Etiqueta HTML, etiqueta HEAD, etiqueta BODY y etiqueta de títulos. Las etiquetas de títulos, hay una que se llama TITLE, que es el título principal de la página, y ya dentro del desarrollo tenemos otras etiquetas para títulos que son las etiquetas H, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Entonces, la H1 pues sería el título principal y de ahí hacia abajo son subtítulos, como ya lo vimos en el ejemplo. Vamos a colocar rápidamente las otras para mirar cómo se visualizan en la página. Aquí tienen el ejemplo, inclusive esto que tienen acá en el Word, ustedes mismos en sus casas con sus computadores lo pueden hacer. Le dan control C o copiar, se van al bloc de notas y la pegan ahí dentro de la etiqueta de HEAD.
¿Listo? Entonces vamos a tener 6 subtítulos o 6 encabezados. Voy a cambiar solamente lo que está interno acá para visualizar un poco mejor con el idioma que nosotros tenemos. Para nosotros esto es un título principal, por decirlo de alguna manera. Título principal. Y ya lo demás serían subtítulos. Subtítulo. Subtítulo 1. Subtítulo 2. Subtítulo 3. Subtítulo 4. Y subtítulo 5. Voy a guardar este archivo. Otra vez como HTML voy a colocarle ejemplo de títulos. .html, no se les olvide. .html, si no colocan el HTML no les va a abrir. Listo, lo guardan. Van y lo buscan donde lo tengan. En este caso yo lo guardé en el escritorio. Aquí está. Ejemplo de títulos. Le doy abrir con Google. Vamos a ver cómo se visualiza. Observen. El título principal y tenemos subtítulo 1, subtítulo 2, subtítulo 3, subtítulo 4 y subtítulo 5. Cada vez se van poniendo más pequeños porque son títulos y subtítulos. No creo que haya alguna página que utilice el subtítulo 5, el 4, ni siquiera el 3. Les creo de pronto el subtítulo 1 y el 2. Por ejemplo, a veces las páginas de los periódicos tienen un título principal. Del título se desprende un subtítulo y hasta un subtítulo 2. Pero ya 3, 4 títulos no creo que sean necesarios. Con uno solo es suficiente. Eso era lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? ¿Para qué tener 6 títulos? ¿Qué necesita 6 títulos? No creo. Muy bien, entonces continuando con las etiquetas. Hay otras etiquetas que dan estilo al texto. Las marcas de estilo de texto especifican el tipo de letra, si es negrita, si es cursiva, el tamaño, el color que se desea en el que aparezca el texto. Tipos de letras. Algunas de las marcas que permiten especificar la tipografía de los caracteres son las siguientes. La B permite identificar que está en negrita, o sea, de la siguiente manera. Esto. La I. La etiqueta I, estas etiquetas que voy a marcar en rojo, recuerden, estas son las etiquetas. Estas son las etiquetas. Esto es lo que me dice qué acción se va a generar. Y lo que está dentro de la etiqueta es lo que realmente va a aparecer en la página. Esto que voy a señalar en amarillo. Esto es lo que va a aparecer en la página. Entonces, la etiqueta I lo que hace es que lo que aparezca dentro de la página vaya en cursiva. La etiqueta I, o sea, así, inclinada. La etiqueta Blink, que vaya parpadeante. El tamaño fijo con la etiqueta TT. La etiqueta EM hace énfasis. La etiqueta Strong hace un gran énfasis. Y la etiqueta U es la etiqueta de subrayado. Todas estas marcas requieren etiquetas de comienzo y de fin, o sea, la I y la slash I, todas. Y se pueden anidar. Tamaño de texto. Para modificar el tamaño se utiliza el atributo size o size de la marca font de la manera siguiente. Entonces se coloca font size, tamaño, texto y se cierra el font. ¿Listo? El comando font requiere la etiqueta de cierre, la de cierre, esta, el slash. HTML define 7 tamaños de letra distintos, siendo el tamaño 3 el que se adopta por defecto. Si ustedes no colocan tamaño, él va a colocar el tamaño 3. Sin embargo, la mayoría de los navegadores permiten establecer cuál es la correspondencia real del tamaño 3. Así se pueden hacer que el tamaño 3 corresponda a una fuente Arial de 16 o una Times de 8. Existen dos formas de establecer el tamaño de un trozo de texto. Tamaño de texto absoluto y tamaño de letras relativos. Bueno, eso lo pueden ver con mayor
detenimiento en sus casas. Voy a avanzar un poquito más para que nos rinda el día de hoy. Aquí podemos ver un ejemplo de un código acerca del tamaño. Hay otra forma de hacerlo más elegante y legible utilizando la siguiente etiqueta. Byte font size, tamaño. Esta etiqueta puede situarse en cualquier lugar del documento. Sin embargo, como se trata de una etiqueta que afecta a todo el documento, para mantener la legibilidad, lo más lógico es colocarlo en la cabecera. Si fijamos un tamaño de letra básico distinto del 3, debemos tener en cuenta que es posible que alguno de los tamaños relativos no pueda llevarse a cabo, puesto que se sale de los límites especificados. Hay etiquetas también para el color del texto. Font color. Esta etiqueta le permite a ustedes modificar el color de los textos que van a aparecer en la página web. En un principio, la forma de especificar un color en HTML era mediante el formato hexadecimal. Consistía en tres números hexadecimales, números expresados en base 16. Ya los que han visto cursos conmigo de sistemas, cursos de software, vimos que era esto de los y también en el colegio ustedes ven lo que son sistemas, ¿no? Sistema en base 2, que es el sistema binario, que utiliza unos y ceros. El sistema decimal, que es el que utilizamos nosotros normalmente, de 0 a 9, que utiliza 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, del 1 al 9 son 9 dígitos, y el dígito 0 es el dígito 10, 10 dígitos, ese es el decimal. Y hay un lenguaje que se llama hexadecimal, que utiliza los 10 dígitos y utiliza las letras A, B, C, D, E, F. Utiliza esas letras. Entonces, esos dígitos o estos números hexadecimales pueden expresar hasta 256 valores distintos. El primer número hexadecimal nos va a indicar la cantidad de rojo que tiene nuestro color, el segundo la cantidad de verde y el tercero la cantidad de azul. El blanco será FFFF, o sea, si yo quiero letra blanca, le escribo FFFF, y si quiero letra negra, escribo 0000. Esto es un sistema de colores que se llama sistema hexadecimal o sistema para páginas web. Esta forma de definir los colores como combinación de colores rojo, verde y azul se denomina RGB. RGB. Resulta que hay dos tipos de colores actualmente. Están el RGB y están el CMYK. Quiero que tengan muy presente esto. RGB es para medios digitales, para computadores, celulares, tabletas. Entonces, el RGB es el sistema de colores que se utiliza para creación de páginas web. Ese sistema de colores está basado en los colores R, que significa red o rojo, G, que significa green, que es verde en inglés, y B, que significa blue, que es azul en inglés, RGB. La combinación de estos colores, de esos tres colores básicos, nos dan todos los colores. Toda la gama de colores que a ustedes se les ocurra, el morado, el violeta, el naranja, todas. Si yo quiero el color blanco, entonces hago la combinación de los tres, rojo, azul y verde, los combino todos y me da blanco. Yo cuando era niño y vi teoría de color en artística en el colegio y me enseñaron esto, agarré unas témperas rojas, verdes y azules y las combiné y me dio una cosa horrible ahí. Yo pensé que eso iba a dar blanco. No es así. ¿Por qué? Porque eso da blanco, la combinación de esos colores da blanco en colores de luz. En colores de luz. O sea, en rayos de luz. La luz es reflejada en estos tres colores. Y si yo agarro un rayo rojo,
un rayo de luz verde y un rayo de luz azul, los tres rayos me da el color de luz blanca. Eso ocurre para la luz. Si ustedes se dan cuenta, los dispositivos que utilizan RGB son dispositivos que tienen luz. El computador, la pantalla del computador tiene luz. La pantalla de la tableta tiene luz. La pantalla del celular emite luz. Y por eso es que estos rayos de luz utilizan el sistema RGB. Y en la luz, combinar el rojo, el verde y el azul me da la luz blanca. Pero en las tintas no pasa lo mismo. Por eso a mí, yo me sentí frustrado cuando niño, porque no pude tener el color blanco al combinar esos tres colores, porque no da con la luz. Este es otro sistema de color que se llama CMYK, que aquí lo escribí al revés, CMYK. CMYK. El CMYK es, el C significa cian. El M significa magenta, que el magenta es el mismo fucsia. Magenta. La Y significa yellow, que es amarillo. Y la K, que significa negro. Ustedes me dirán, profe, pero negro en inglés es black. Colocaron la K. ¿Por qué? No recuerdo. Pero vamos a preguntarlo ya mismo a Google. Esto mismo me pasó cuando edité los cursos de paquetes graficadores y estaba explicando este tema de los colores. También me pasó lo mismo. No me acuerdo, la verdad, por qué la K significa negro. El señor que todo lo sabe, el señor Google. K. Es un modelo de color sustractivo que utiliza... A ver, lo que quiero es por qué la K, K, por qué le pusieron negro, por qué el negro lo identifican con K. Mira, aquí está. Eso es un dato curioso, ¿no? Se llama K al negro en vez de usar la B por ser un nombre corto del término K-Play utilizado en la impresión. Esta placa maestra imprimía el detalle artístico de una imagen, usualmente en tinta negra. El uso de la letra K también ayudó a evitar confusiones con la letra B utilizada en el acrónimo RGB. Muy bien, aquí está la explicación detallada. ¿Por qué utilizaron K en lugar de B? Porque la gente podía confundir B con la B de blue. Y una cosa es blue, que es azul, y otra cosa es black, que es negro. Entonces, para no crear confusión, decidieron utilizar otra letra para negro. Y en este caso utilizaron la K de K-Plate, que era un sistema de impresión de tinta negra hace muchos años. Muy bien, ahí está la explicación de por qué K y no B de black. Resulta que este sistema CMYK es el que se utiliza para impresión. Cuando uno trabaja con diseño gráfico y uno le presenta al cliente un diseño de un pendón, de un afiche, de un aviso, uno lo hace en el computador y el computador utiliza RGB. A veces le suele pasar a uno como diseñador que cuando imprime cambian los colores totalmente. ¿Por qué? Porque la impresión va en CMYK. Y eso es un reto grande para todos los diseñadores gráficos. Que lo que muestren en la pantalla del computador, del celular, de la tablet, sea idéntico a lo que se imprima. Es un reto porque son dos sistemas diferentes, como me pasó a mí con las témperas, que al combinar el rojo, el verde y el azul no me dio blanco porque no era el sistema de colores de luz, sino el sistema de colores de tinta. ¿Listo? Muy bien, el que a nosotros nos debe interesar es el RGB, sistema de colores de luz. Y el sistema RGB utiliza el código hexadecimal, que es también llamado o también nombrado el código web, que son unos números con unas letras, como les estaba explicando acá, que me definen el color. Muy bien, ahora que se me perdió.
Aquí está, RGB. Si yo le voy a cambiar el color, más colores, personalizado, aquí puedo ver que tengo RGB y HSL, que es otro sistema que casi no se utiliza. Se utiliza es el RGB. Voy a buscar en Google, y lo hago aquí en Google, porque tengo también programas de diseño para mostrarles esto, pero, y lo iba a hacer, por eso me quedé un poquito pensando. Voy a hacerlo mejor en Google para que ustedes puedan verificar en sus casas también, porque ustedes no tienen, de pronto no tienen los programas de diseño que yo tengo. Entonces, código X de colores. Se conoce como código X, como código HTML, como código hexadecimal o como código web. ¿A qué? A los códigos de colores en sistema hexadecimal. Observen. Si ustedes, por ejemplo, quieren un verde así, manzana, ese verde tiene este código. H, perdón, hashtag o numeral 1BFF00. Ese, si ustedes introducen este código, siempre les va a salir ese color, porque ese es el código de ese color. Y miren que cada vez que yo cambio el color, me aparece un código diferente. Ese es el sistema de identificar colores. ¿Esto para qué les sirve a ustedes? Pues si ustedes están creando una página web para una empresa, por ejemplo, Claro, que utiliza el color rojo, pues ustedes van a tener que utilizar el rojo con este código. Normalmente las empresas establecen los códigos a través, los colores a través de estos códigos para que todas las páginas web tengan el mismo color. Porque si no, por ejemplo, Coca-Cola puede tener este rojo en una página, este otro rojo en otra, este rojo en otra, este en otro rojo en otra, y va a ser una locura. Entonces, para unificar los criterios y que todo aparezca del mismo color en las páginas de las empresas, utilizan estos códigos, que son códigos específicos, y que esto se cumple sí o sí. Ese código va a ser ese color en todas las pantallas, en todos los dispositivos, en todo el mundo, en Japón, en China, en Francia, en todo. Si ustedes utilizan este código es rojo en todo. ¿Para qué? Para unificar, para consensar los criterios de colores y que todo me salga idéntico. Eso, bueno, en cuanto a los colores. Y HTML le permite crear los colores o identificar los colores de los textos, de los fondos, a través de estos códigos hexadecimales. Para dar color a todo el texto del documento, podemos hacerlo con body text. Para especificar el color de fondo del documento, debemos utilizar body, beige color, blue. Estas líneas de código, ustedes las pueden, así como hice ahorita, las copian y las pegan en el archivo y guardan como HTML y pueden ir probando todos esos códigos que les dejo ahí en la guía, ¿listo? No lo hago acá porque se me acaba el tiempo de la clase. Listas. Bueno, este es otro tema. Las listas en HTML proporcionan una forma de clasificar la información y hacer que ésta sea más legible por parte del visitante de las páginas. Listas ordenadas o listas whole, también llamadas listas numeradas, son aquellas en las que cada elemento tiene delante un número que indica el orden del elemento dentro del conjunto de la lista. La marca para crear o la etiqueta para crear una lista ordenada es whole y slash whole. Son obligatorias las etiquetas de comienzo y de final. Recuerden, van a ver esto de comienzo y final en casi toda la guía, porque casi todas las etiquetas utilizan una de comienzo y una de finalizar. Cada elemento de la lista ordenada se identifica escribiendo dentro de la marca L, la etiqueta de fin puede ser omitida. Con la marca LI no es necesario introducir un retorno de carro detrás de cada elemento de la lista. Es posible especificar el tipo de numeración que se dará, números arábigos, números romanos, letras, etc. Las listas numeradas pueden ser anidadas una dentro de la otra. Listas ordenadas. Bueno, tenemos las listas whole y las listas whole. También llamadas listas no numeradas, son listas en las que no es necesario numerar de alguna manera los elementos que la componen, sino que cada elemento tiene delante un símbolo, un punto, un cuadrado, etc. La forma de especificar una lista ordenada es mediante la marca UL,
Las etiquetas de comienzo y fin de esta marca son obligatorias. Cada elemento de la lista se identifica mediante la marca LI. La etiqueta de fin para la marca LI se puede omitir. Me explico. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto que estamos leyendo acá? Si ustedes escriben full, van a crear una lista. Por ejemplo, una lista de mercado. Y cada lista, cada elemento de la lista lo deben identificar con la etiqueta LI. Entonces, por ejemplo, papa. Vuelven y escriben LI. Yuca. Ay, se me fue por allá. Otro, LI. Arroz. Y así. Y al finalizar la lista, entonces deben escribir slash, call y cierra. ¿Qué es lo que están diciendo todos estos textos? Tanto para la lista call como para la lista full, lo que están diciendo es que se utiliza para crear listas en la página y que la etiqueta full debe tener una etiqueta de abrir y una etiqueta de cerrar. Una etiqueta para abrir o para crear la lista y una etiqueta para cerrar o finalizar la lista. Dentro del cuerpo, la lista, esta lista, se utiliza la etiqueta LI para enumerar cada elemento. Papa, yuca, arroz. Pero esta etiqueta LI, si ustedes observan bien, esta etiqueta LI, arroz, tiene la etiqueta de comienzo, pero no tiene la de finalizar. Si ustedes quieren, la pueden colocar. Si quieren, la etiqueta de finalizar, ¿cómo sería? Igual que todas las otras etiquetas. Sería slash LI. Pero esta etiqueta no es necesaria si ustedes no la quieren colocar. ¿Listo? Eso es lo que les está diciendo la guía. Tanto para hall, tanto para hall como para full como para hall. La etiqueta hall utiliza símbolos como los chulitos, las X, puntos, y la etiqueta hall utiliza números, 1, 2, 3, ya sea de estos o sean romanos, 1, 2, 3, 4, para crear las listas. Esas son la diferencia. De hecho, aquí inclusive en Word podemos ver esas dos clases de listas. Observen. Si yo coloco, selecciono esto y le doy aquí, esta sería, mire que me seleccionó con puntos. Esta sería la lista hall, esta. Y la lista hall es la que en lugar de puntos utiliza números. Ya sea números de estos, o ya sea con paréntesis, o sea números romanos. O inclusive puede utilizar letras. Esa es la lista hall. Esa es la diferencia, ¿listo? Entre hall y hull. Hall y hull. Y ambas utilizan la etiqueta LI para... Ambas utilizan la etiqueta LI para colocar los elementos de cada una de las listas. Tenemos las listas de definición o DL. A diferencia de los dos tipos anteriores, de hall y de hull, de listas, las listas de definición se utilizan para presentar la información sin marcas ni números, sino que utiliza los sangrados de los párrafos. O sea, no va a utilizar ni puntos ni números, nada. Las listas de definición están constituidas por términos y subsiguiente definición.
La forma de implementar las listas de definición es con la marca DL de la siguiente manera. Entonces se coloca DL y se coloca DT, el término, DD, definición del término, y DL para finalizar. Cada término de la lista de definición se indica con la marca DT y no sangrará. ¿Qué es sangrar? Sangrar es esto. Voy a mostrarles. Cuando hablen de sangrar, observen aquí lo que va a pasar con la palabra cada. Le voy a colocar sangrado o sangría. Se corrió, ¿sí vieron? Se corrió a la derecha. Esto que ustedes ven acá, este espacio al comienzo, es lo que se conoce como sangrado, sangría o sangrar. Es un espacio al comienzo. Y eso se utiliza para clasificar o de pronto para visualizar de una mejor manera un texto. ¿Las listas por qué llevan sangrado? Muy sencillo, por la siguiente razón. Porque normalmente una lista, para visualizarse de una mejor manera, está ordenada de la siguiente manera. Por ejemplo, lista de materiales. Entonces, aquí yo puedo colocar la lista de materiales de la siguiente manera. Lápiz, borrador, sacapunta. Pero fíjense que no lleva sangrado. O sea, va todo alineado a una misma, de una misma manera. Si yo coloco otra lista, voy a colocarla aquí abajo. Lista de materiales. Perdónenme la letra. Ya no voy a hacerlo así, sino que aquí sí le voy a colocar sangrado o sangría. Lápiz, a propósito, lápiz lleva tilde. Borrador. Sacapunta. Este espacio que yo dejo acá se utiliza para visualizar mejor la lista. Yo sé entonces, dejando ese espacio, que todos estos elementos pertenecen a la lista de materiales. Mientras que aquí va a ser un poquito más difícil identificar la relación entre el título de la lista y los elementos. Ok. Hasta aquí se acabó. Muy bien, entonces continuando con la clase del día de hoy, les decía que es muy interesante ver cómo con el blog de notas yo puedo empezar a crear páginas web con HTML. Les decía que pues es algo muy sencillo lo que hemos hecho hasta el momento en la clase del día de hoy. Las cosas que hemos creado son cosas muy, muy, muy básicas, como las que tenemos aquí, donde tenemos el título, donde tenemos subtítulos. Son cosas realmente muy sencillas, pero a la vez pues, es un poco anímico, llena bastante de emoción ver que en el mismo blog de notas yo puedo empezar a crear páginas web. Ya el tema de que el título vaya más grande, que con color, que haya un fondo, que hayan otras cosas, imágenes, lo vamos a ver a continuación y lo pueden detallar un poco más ustedes a través de la guía, a través de desarrollar los ejemplos que aparecen allí en sus casas, ya con tiempo, con dedicación. Y se darán cuenta que este lenguaje HTML es un lenguaje muy sencillo. Pueden hacer cosas complejas y se vuelve complejo. La complejidad pues la da usted mismo en el nivel que requiera, ¿no? Tanto así que pues ya si se requieren cosas demasiado complejas como una página para un banco, les comentaba yo al comienzo de estas clases, pues ya se requiere, ya es programación. Pero JavaScript es el lenguaje, digamos, más utilizado actualmente para crear páginas web con programación. Pero con lenguaje de marcado, no con lenguaje de programación, sino con lenguaje de marcado, HTML es el principal. Y de hecho, las páginas que utilizan programación, como JavaScript, con el lenguaje JavaScript, vienen asociadas con HTML. O sea, no es que JavaScript va a hacer toda la página,
No, viene un asociamiento con HTML, porque HTML pues, es el lenguaje por excelencia y es el lenguaje que casi todas o todas las páginas utilizan actualmente a nivel mundial, a nivel internacional. Muy bien. Entonces, ya ver estos ejemplos, pues, es bastante chévere, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Estábamos viendo el tema de las listas. Voy a hacer rápidamente agregar esta lista Hall para que ustedes miren cómo se visualizan antes de continuar con el tema. Entonces, le voy a dar copiar y lo voy a pegar en el bloc de notas que tengo acá. Recuerden que tengo la etiqueta HTML para abrir, para cerrar, y tengo la etiqueta del encabezado, donde tengo los títulos y subtítulos. Bueno, voy a hacer ahora la etiqueta del cuerpo. Recuerden cómo era. Se abre el menor que, se escribe body y se cierra el menor que. Y allí va a estar el cuerpo. Entonces aquí voy a darle control B o pegar. Y aquí voy a pegar la lista que tengo. ¿Listo? Van a observar que, por ejemplo, para la palabra papa, abrí y cerré. Con el LI abrí y con el LI slash, o con el slash LI, perdón, cerré. Y las otras no les voy a colocar esto. Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Que para la etiqueta LI no pasa nada si yo la coloco o no la coloco la de cerrar. Voy a agregar algo más a la lista para hacerla un poco más amplia. Arroz, papa, yuca, arroz, aceite. perdón, aceite. Va, se me fue. Maíz. Algo más de mercado. Harina. Voy a colocar aquí. Azúcar. Sal. Listo ya. Muy bien, una lista. Por decirlo de alguna manera, la lista de mercado. Y cerramos la lista. Vamos a ver cómo se visualiza esto en HTML, en la página web. ¡Ay! No he cerrado. Abrí body, pero no lo he cerrado. Tengo que cerrarlo. Entonces, slash body. Listo. Y lo cierro. Muy bien. Ahora sí voy a guardar este archivo. Recuerden, archivo, guardar como. Y le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, ejemplo listas. .html, perdónenme que sea tan reiterativo en esto, pero si ustedes no colocan el .html, y lo repito por si de pronto algunas personas ven este video y no vieron, de pronto lo adelantan y no ven lo que dije anteriormente, deben escribir el nombre, en este caso yo escribí ejemplo, listas, y deben escribir punto, voy a escribirlo en rojo, punto HTML. Deben escribirlo, porque si no lo escriben, entonces no lo va a reconocer como un archivo HTML, sino que lo va a reconocer como un archivo de bloc de notas. Deben escribir el HTML para que lo reconozca como un archivo de página web. Y lo pueden abrir en cualquier buscador, lo pueden abrir en Firefox, en Google Chrome, en Internet Explorer, en cualquier buscador. Listo. Entonces, ejemplo de listas, .html. Ya lo guardé y voy a buscarlo en el escritorio. Aquí está, ejemplo listas. Voy a darle a abrir con y lo voy a abrir con Google Chrome. Observen. Aquí aparece, miren que la lista se agrega. Se agrega con sangrado por defecto. Regálenme un segundo. Regálenme un segundo, ya vuelvo. Ok, muy bien. Qué pena, muchachos, estaba trayendo un poquito de agua. Me está molestando la garganta. Muy bien, les decía que ustedes pueden observar
aquí tenemos el título principal, subtítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos también la lista. Si ustedes detallan bien, la lista quedó por defecto con lo que yo les comentaba, que es la sangría. La sangría, ¿sí ven? Porque la lista normalmente tiene su respectiva sangría. Y aquí tenemos la lista. Papa, yuca, arroz. Y como pueden observar, recuerdan, vamos a ver el lenguaje fuente. Voy a colocarlo aquí al ladito para observar algo. Entonces, HTML abre la página. Head es el encabezado. Head identifica el encabezado en la página, pero no aparece allá Head ni hay nada que me identifique visualmente Head en la página. Esto que coloco acá, título principal, entonces es este título. Este título principal es este. Este H2 es el subtítulo. H3 es el subtítulo más pequeño. Y así sucesivamente. Ustedes pueden observar que la sigla o la etiqueta H1 es lo que identifica al título principal en grande. H2 ya es un subtítulo más pequeño. H3 más pequeño. Y así va empequeñeciéndose de acuerdo al número que acompaña a la H. Entre más grande sea el número, más pequeño va a ser el subtítulo. Y creo que solamente hay 6 subtítulos. HTML no permite más de 6 subtítulos. Claro está, ustedes pueden tener 2 títulos de la misma característica, ¿no? No necesariamente, me explico. Voy a colocar aquí título principal. Voy a colocar otro título principal. Yo puedo tener otro título principal si quiero. Voy a colocarle a este otro título principal. Vamos a cambiar los títulos. Vamos a colocar de título principal, vamos a colocar sistemas. El otro título principal vamos a colocar clases de página web. Bueno, página web. Aquí vamos a colocar clase 3, que es la clase en la que estamos. Vamos a colocar aquí de subtítulo menor, vamos a colocar sesión 5, la sesión en la que nos encontramos. Vamos a colocar aquí la hora, 10:44, no sé qué más colocar. Coloquemos el día, hoy es 5 de junio, y coloquemos el año, 2021, ¿listo? Un ejemplo práctico. Vamos a darle guardar como. Y vamos a guardar ejemplo listas 2.html. No olviden el .html. Muy bien. Voy a abrirlo. Aquí está. Ejemplo listas 2. Y voy a darle a abrir con Google Chrome. Muy bien. Aquí se abrió. Eso es lo que les quería mostrar. Si ustedes observan, vamos a mirar nuevamente el código, el lenguaje de fuente, lenguaje de marcado, lenguaje fuente. Pueden observar. Listo. Entonces aquí HTML me abre la página y el HTML que está por aquí abajo la cierra. ¿Listo? Tengo el encabezado head, donde se abre head y donde se cierra head. Es esto. Y tengo el cuerpo. Body, donde se abre y por allá abajo donde se cierra. Sería aquí donde se abre y donde se cierra. Aparte del cuerpo, tengo la lista. Observen, aquí este hall abrió la lista y por allá abajo se cierra. Que aquí no se alcanzó a ver. La lista se abre y se cierra. Muy bien, ¿qué les quiero mostrar ahora? Observen que yo puedo tener 2 títulos. Aquí tengo H1
un título principal que es sistemas. Sistemas. ¿Ven? Tengo otro H1. Yo puedo repetir el H1 las veces que quiera. Con otro título que se llama página web. Aquí lo tengo. Página web. ¿Sí ven? Y ahí ya el H2 vendría siendo este. H3 vendría siendo este. Y así sucesivamente. En la lista, observen que, por ejemplo, papa, yo le agregué la etiqueta de comienzo y la etiqueta de cerrado. Pero esta de cerrar no es necesaria, porque las otras no las coloqué y de igual forma el código, el lenguaje fuente me funciona. Muy bien. Ok, podemos observar entonces todo lo que hemos visto de manera práctica hasta el momento. Vamos a seguir con los temas. Y lo que sigue a continuación ya vimos las listas. Ahora vamos a ver el texto preformateado. Pre. El hecho de que HTML ignore los retornos de carro a la hora de mostrar un texto no es un comportamiento arbitrario, sino que es la forma que tenemos de que independientemente de la ventana del visualizador, nuestro párrafo quede convenientemente justificado. Sin embargo, es posible que en alguna ocasión queramos que el texto aparezca en el visualizador tal y como lo hemos introducido, respetando los retornos de carro e incluso los espacios que podamos haber dejado entre caracteres. Para ello utilizamos la marca pre y englobar en ella todo el texto del documento. La marca pre respeta tanto los retornos de carro como los espacios en blanco del archivo original y la letra aparece como tipo de letra de espacio no proporcional. El tipo de letra usado por el texto preformateado es el mismo de TT y no con el tipo de letra habitual del visualizador. Esta marca permite mostrar el texto preformado tal cual. Bueno. Esto de pre lo pueden practicar, pueden agregar esta etiqueta y para que ustedes puedan visualizar qué es lo que pasa con tiempo. Colocan pre, escriben y luego cierran pre, así como hemos cerrado las otras, se las dejo de tarea. Y miran a ver qué pasa. ¿Listo? Centrado de texto. Entonces, para centrar una parte del documento se delimita lo que se desea centrar mediante el comando center. Con center yo puedo centrar un texto. Vamos a agregarlo rápidamente, ¿listo? Para mirar este. Este es más común. Entonces digamos que el título, sistemas, yo lo quiero centrar. Entonces voy a agregar aquí center. Y antes de cerrar center, se debe colocar el slash. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Guardar como ejemplo centrado punto html, no lo olviden. Aquí está. Vamos a abrirlo a ver qué sucede. ¿Observan? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Miren que a esto es a lo que le llamaron por allí arriba que las etiquetas se pueden concatenar, o se pueden unir. Observen que aquí yo tengo dos etiquetas seguidas, tengo H1 y tengo Center. Esta concatenación, unión de dos etiquetas, lo que me hace es pues, que se cumplan las funciones de ambas a la vez. En este caso, H1 me define el título principal y center me dice que ese título debe estar centrado. ¿Cuál título? Pues este que tenemos aquí, sistemas. Observen, efectivamente eso fue lo que pasó en la página. Sistemas quedó centrado. De esta manera podemos
empezar a mirar cómo se agregan características a los párrafos, a los textos, a los títulos. También se puede cambiar color y se pueden hacer muchas otras cosas. El lenguaje HTML es un lenguaje muy práctico, muy sencillo, muy fácil de aprender. Lo están observando. Inclusive hasta con el blog de notas puedo crear páginas web. Esto es una cosa que a mí personalmente me parece genial. Líneas horizontales. Entonces, la etiqueta HR agrega líneas horizontales. No vamos a ampliar esto. Simplemente es que ustedes practiquen esto. HR, lo agreguen y miren a ver qué sucede. Se agrega una línea horizontal. Comentarios no visibles en la pantalla. A veces es muy útil escribir comentarios en el documento HTML sobre el código que escribimos. Que nos puede servir para recordar posteriormente sobre lo que hicimos y que no queremos que se vea en la pantalla. Esto se consigue encerrando dichos comentarios entre estos dos símbolos. Aquí está. ¿Cuáles símbolos? Este, los voy a señalar en rojo, y este. Entre esta simbología, yo encierro los comentarios. Cuando vimos lenguaje de programación, recuerden que programación es escribir una serie de instrucciones, pero a veces en las instrucciones yo necesito colocar comentarios que me digan para qué es eso, que eso no se va a ejecutar en el software. Entonces, aquí en el lenguaje de marcado pasa lo mismo. Lo que está en rojo es la simbología que me dice que lo que hay allí dentro es un comentario. En este caso es la Y. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. Esto es un comentario al código que no se verá en la pantalla. Vamos a verificar eso. Entonces, digamos que yo estoy escribiendo el código y yo utilizo una etiqueta que no es muy común. Por ejemplo, la etiqueta center es bastante común, pero voy a hacer de cuenta que no es común para mostrarles el ejemplo. Entonces, digamos, aquí coloco center es para centrar. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿O para qué se utilizan estos comentarios? Vuelvo y les digo, para colocar cosas que yo no quiero que se vean en la página, pero que me sirven cuando voy a leer el lenguaje otra vez. Si yo no coloco esto y center no fuera una etiqueta tan común, yo, a veces los lenguajes tienen muchísimas líneas. Fíjense que apenas llevamos un título y una lista de mercado y mire todas las líneas que tenemos. Ahora una página completa tiene a veces hasta más de 1000 líneas. Ir a mirar algo que yo escribí, ¿para qué sirve? A veces es complicado. Entonces se dejan comentarios como este. Center es para centrar. Se van a dar cuenta. Voy a darle guardar como. Ejemplo de comentario. .html. Lo guardo. Aquí está. Voy a abrirlo. Abrir con Google Chrome. Observen que eso que yo escribí no aparece por ningún lado. Center es para centrar. No aparece en ninguna parte de la página. Porque eso es un comentario para que yo a futuro mire el lenguaje y me claro, center es para centrar, no me acordaba. O para agregar cualquier otro comentario que yo desee agregar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice, es bueno que ustedes hagan estos ejercicios. Dice, ejemplo, el siguiente ejemplo se va a copiar y pegar en un blog de notas. Luego se va a dar clic en guardar como y se escribe ejemplo1.html. Después de guardar se abre con Google Chrome o cualquier explorador. Internet Explorer, Firefox, en cualquiera, ¿listo? ¿Cuál código? Este que les coloqué aquí de ejemplo. Vamos a visualizarlo. Lo voy a seleccionar todo desde HTML hasta abajo HTML slash HTML. Voy a darle copiar y lo voy a pegar en el blog de notas. Ya voy a quitar esto que tengo acá y voy a pegar ese ejemplo. Voy a bajarle el tamaño para que podamos verlo mejor.
Okay. Muy bien, aquí tenemos entonces, ¿qué es lo que dice la página, la guía? Que le dé archivo, guardar como, y voy a guardarlo como ejemplo 1.html y le voy a dar guardar. Listo, aquí ya me apareció en el escritorio. Voy a guardar esto por acá. Aquí está. Voy a darle abrir con Google Chrome. Observen. Vamos a ir mirando qué fue lo que pasó. Entonces, tenemos tenemos la etiqueta HTML que me abre el documento. Me lo abre. Eso ya lo hemos visto muchas veces hoy. Tenemos la etiqueta head de encabezado. HTML me abre. Head es el encabezado. Y empezamos con un título. Observen. Esta etiqueta título que ustedes ven acá me dice que coloque un título que diga comandos básicos. Comandos básicos. Aquí lo pueden observar. Este es el título, comandos básicos. Y se cierra el head. O sea, el encabezado está formado solamente por el título, comandos básicos. Luego, este código me abre el body. Body es el cuerpo. ¿Dónde se me cierra el body? Creo que no se alcanzó a ver acá. Sí, no se alcanzó. Observen que el body se cierra aquí abajo. Pero no alcanza a salir todo, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a. ¿Listo? Bueno, body. Ya ustedes saben que body abre y la de cerrar es slash body, que está por allá abajo. Muy bien. Listo. En el body voy a colocar un subtítulo, o perdón, un título que diga comandos y que va a ir centrado. Luego voy a colocar otro subtítulo H2 que diga párrafos. Aquí está. ¿Recuerdan la etiqueta P? Que no hicimos el ejemplo. Aquí está la etiqueta P, mírenla. P. P es para párrafo. Este es mi primer párrafo del ejemplo 2. Obsérvenlo, aquí está. Párrafo. Otro párrafo con P. Este es mi segundo párrafo. Aquí está. Este es mi segundo párrafo. Aquí hay una ruptura de línea. Este es mi segundo párrafo. Observen que. Bueno, voy a borrar todos estos rayones porque no van a poder visualizar bien lo que les quiero mostrar. La etiqueta de ruptura de línea, ¿se acuerdan que no hicimos ejemplo tampoco? Está aquí. Mírenla, BR. Aquí está la etiqueta de ruptura de línea. ¿Qué quiere decir esa etiqueta? Que donde vaya esa etiqueta, va a haber un espacio. ¿Dónde está la etiqueta? Después de la palabra línea, observen. Eso quiere decir que después de la palabra línea hay un espacio y continúa con
de texto. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Observen. Este es mi segundo párrafo. Aquí hay una ruptura de línea. Donde está la palabra línea, en el lenguaje de marcado, aquí viene la etiqueta, no aparece, aparece allá, BR. Esta etiqueta es esta de aquí. Lo que hace es generar el espacio hacia abajo. Y lo que va después de eso, que sería de texto, queda abajo. Y con la P se cierra el párrafo. Tenemos otro subtítulo, subtítulo H2, que dice listas, es este. Luego tenemos otro subtítulo que dice ordenadas, este de acá. Tenemos una etiqueta de párrafo. Esta etiqueta de párrafo. Y tenemos la font size 1. Este font size lo que genera es la cursiva de esta, de el estilo de esta línea de texto que aparece acá. Fíjense que la palabra música está en cursiva. Está en cursiva porque tenemos la etiqueta font size. Música, luego font, seguimos normal. Sigue normal. Muy bien, se me acabó el tiempo nuevamente de esta sesión. Vamos a cerrar y nos vemos en 5 minutos. Nuevamente la sesión, entonces vamos a parar y vamos a continuar con la tercera sesión. Muy bien, muchachos, entonces continuando con la clase, estamos viendo el ejemplo, visualizando el ejemplo que trae la guía, que les coloqué en la guía. Bien, entonces íbamos por aquí en listas. Listas. Ordenadas. Y luego les estaba explicando el funcionamiento de esta etiqueta font size. Font size más uno lo que hace es que lo que vaya dentro de esa font size se coloque en cursiva. Entonces observen, tengo una etiqueta de P que me va a iniciar el párrafo y dentro del párrafo va a ir la palabra la normal. Entonces aquí aparece, ustedes ven la palabra la normal. Luego aparece en el lenguaje de marcado, aparece la etiqueta font size. Quiere decir que lo que voy a meter allí va a tener un estilo de texto y se acuerdan que I es cursiva. Entonces quiere decir que música, la palabra música va a ir en cursiva. Observen que aquí la palabra música va en cursiva. Cierro el I y cierro el font y continúo con el ejemplo escribiendo normal. O sea, esto que aparece acá, perdón, ¿qué más me gusta es? Esto que aparece acá va a ir nuevamente normal. Observen, aquí está. Que más me gusta es, va normal. Y luego vuelvo a introducir la I de cursiva y agrego en orden de preferencia. Y cierro el párrafo, y cierro la cursiva y cierro el párrafo. Observen, en orden de preferencia. Tal cual como ustedes ven aquí, primero va la normal,
Luego música va en cursiva. Luego, que más me gusta va normal. Y finalmente, en orden de preferencia, va cursivo. Todo eso, todas esas etiquetas para agregarle un estilo específico al párrafo o al texto. Luego, all, ¿acuerdan qué hace all? Me abre el sangrado para agregar una lista. Y tenemos rock, tenemos jazz y tenemos la música clásica. Esto que aparece acá, la marca LI no necesita la etiqueta de cierre. Recuerden este símbolo que que encierra eso es un comentario, por eso no aparece acá. No aparece acá, porque es un comentario. Tenemos otra lista, all, que es esta que aparece acá. Se cierra aquí. Después de baloncesto se cierra. Tenemos otro título de definición y tenemos la etiqueta DT con DD, DT, DD, DL, que es descripción, lista descriptiva. Aquí podemos ver cómo funcionan estas etiquetas DT y DL. Finalmente, agregamos HR. ¿Se acuerdan HR qué era? Vamos a ver rápidamente qué era HR. ¿Qué es lo que era HR? Aquí está, una línea. HR era una línea horizontal. Por eso, aquí HR, voy a minimizar un momento el bloc de notas para que observen. HR es esta línea que ustedes ven acá. Ese es HR. Y finalmente, después de la línea, va centrado. También sabemos centrar el texto. Va pre y escribir preformateado. Blink y escribir texto parpadeante. ¿Qué es eso de texto parpadeante? Está. Texto parpadeante, texto preformateado y también sa sabemos centrar texto. Muy bien. Ese ejemplo que aparece allí en la guía, ustedes lo pueden copiar, lo pegan en el bloc de notas, guardan como HTML y pueden observar ya con más detenimiento en sus casas, en sus computadores. Líneas horizontales, tenemos etiquetas para enlaces, direcciones, textos de enlace, tenemos enlaces a otras zonas en la misma página. Vamos a ver esto, ¿qué es un enlace a la misma página? Por aquí hay un ejemplo. Observen, aquí está el ejemplo. Las etiquetas de enlace a la misma página son las que me permiten tener unos enlaces o unos hipervínculos que al yo darle clic me va a enviar a la sección de la página que está enlazada. Aquí hay un ejemplo, voy a hacer lo mismo. En toda la guía hay ejemplos, yo se los señalé en negrilla. El siguiente ejemplo igualmente se va a copiar en el bloc de notas y se va a guardar, etcétera, etcétera. Para que ustedes en sus casas con más detenimiento lo hagan. Hagan esto que yo estoy haciendo acá. Control C, Control V. Le dan archivo, le dan guardar como. Y este sería ejemplo de enlaces. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, el que deseen. Yo le estoy poniendo ejemplo de enlaces, pero ustedes pueden
Por ejemplo, si está Brian, por ejemplo, Brian está haciendo eso en su casa y quiere colocarle Brian, lo puede hacer. Brian.html, eso sí nunca se les olvide. .html, perdónenme que sea tan cansón con eso. Que si no lo colocan, no les va a abrir en Chrome. Muy bien, aquí está, miren, el archivo Brian. Vamos a abrir con Google Chrome. Y aquí está. Este es un ejemplo de enlaces locales, que son enlaces locales dentro de la misma página. Y los enlaces que no son locales son los que me mandan para otra página. Entonces, tengo una página organizada por secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5, sección 6 y sección 7. Todas estas secciones están enlazadas arriba mediante enlaces locales. Si yo le presiono clic a sección 1, me manda para abajo. Observen, sección 1. Si presiono sección 8, me manda hasta la sección 8. Y cada sección tiene un volver al índice para subir a donde está el índice. Le doy clic y miren, me retorna al índice. Voy para la sección 4, sección 4, y retorna al índice. Y así. Para eso son estos tipos de enlaces. Tenemos más enlaces, tenemos enlaces a otras páginas. Ubicación relativa, ubicación absoluta, todo eso con detenimiento lo pueden leer en sus casas y hacer estos ejemplos que les coloco allí. Los seleccionan, los copian, los pegan y miran qué sucede en Google Chrome. Imágenes. Las imágenes son un elemento esencial para diseñar páginas atractivas. No obstante, un excesivo número de imágenes en una página puede hacer ralentizar, o sea, que se ponga lenta la página. El proceso de visualización. Las imágenes son las partes de las páginas que más espacio ocupan, por lo que su transferencia requiere más tiempo que la del texto. Es importante conseguir un compromiso entre una página atractiva, lo que lleva a incluir gráficos, y una página que pueda cargarse en un tiempo razonable. Entre más imágenes lleve una página, más pesada va a ser y más difícil se va a visualizar. Entonces, siempre al crear páginas web hay ese conflicto entre que se vea bonito y que sea funcional. De hecho, siempre hay ese conflicto en todo lo que tiene que ver con diseño. Un logo no so, por ejemplo, un logo no solamente tiene que ser bonito, sino tiene que ser funcional. Un dato interesante, el creador de Nike, el dueño de la empresa Nike, que ahora no sé si está vivo todavía, no creo porque Nike existe hace muchos años, cuando Nike se creó, el diseñador gráfico le presentó el chulito al creador de Nike y al creador o al dueño de la marca Nike no le gustó. Le pareció muy simple, un chulo, un chulito, el chulito de Nike. Todos conocemos el chulito de Nike. Voy a dibujarlo aquí rápido. Chulito de Nike, que es así. Al dueño de Nike le pareció que ese chulito era algo muy simple, muy básico. Sin embargo, el diseñador gráfico le dijo, confía en mí. ¿Y qué es el chulo de Nike actualmente? Donde usted lo mire, se da cuenta que es Nike. Un zapato Nike en una pared, el solo chulo, ni siquiera debe decir Nike. Con que usted vea el chulo, usted ya sabe que eso es algo de la marca Nike. ¿Por qué? Porque es funcional. Puede que no sea algo sumamente atractivo, sí es bonito. Hay personas que se tatúan el chulo de Nike porque es bonito, pero no es en extremo atractivo, no es. Pero como es funcional, eso lo hace llamativo, la sencillez, la elegancia de la sencillez hace que el logo de Nike sea sumamente llamativo y que sea funcional, que sea fácil de recordar. Lo mismo sucede con las páginas web. A veces agregamos muchas imágenes para que la página se vea atractiva, pero se demora en cargar. Y si hay algo aburridor, es que usted entra a una página web y se demora en cargar, la gente se va. Entonces hay que encontrar ese balance entre las dos cosas. Aquí hablan también de los principales formatos de páginas, de imágenes en Internet. Tenemos el famoso formato GIF, el JPG, que ustedes pueden mirar con detenimiento. Hay también uno que se llama PNG. PNG, que es el formato de imagen que normalmente tiene transparencia o no tiene fondo. Y aquí aparece la etiqueta que se utiliza para inclusión de imágenes en una página web. Es la siguiente, esta. Imagen src igual imagen.jpg.
donde imagen.jpg es un archivo de imagen. Muy bien, tenemos los tamaños de las imágenes, se pueden agregar bordes, alineación de texto con las imágenes, en fin, etcétera. Hay muchas datos, etiquetas y cosas que ustedes pueden hacer con una imagen. Ok, muy bien. Y aquí hay más ejemplos que ustedes pueden mirar. De igual forma hay tablas, se pueden agregar tablas. Y hay un ejemplo de una tabla. Vamos a ver si lo hacemos el ejemplo de la tabla rápidamente. Dentro del body. Listo. Voy a darle archivo, guardar como, tabla.html. Vamos a ver cómo se visualiza esta tabla. Aquí está, tabla. Abrir con Google Chrome. Observen, aquí aparece la tabla. Celda A1, celda B1, celda C1. Eso es lo que les quería mostrar. TR y TD es lo que me va a encerrar una celda. O sea, por decirlo de alguna manera, esto. Y lo que está escrito dentro de estas dos etiquetas, celda A1, es lo que va a aparecer ahí. Lo mismo ocurre con las otras. Celda B1, celda C1, y así sucesivamente. Esto, esto y esto es lo que aparece. Celda A2, B2, C2. Eso es lo que forma una tabla. ¿Por qué se llama celda? Porque es como si fuera una célula o celda celular. Está formado de la siguiente forma. Yo tengo esto. Como en Excel, no sé si ustedes han visto cursos de Excel en Itzy. Cada uno de estos cuadros es una celda. Por eso se llama celda. ¿Listo? Y esa es la forma de agregar tablas a una página web. Formularios. Los formularios son, se los hablaba al comienzo, son... arreglos que sirven para llenar, para recolectar datos al usuario. Y finalmente las hojas de estilo. Este es un nuevo concepto que ha surgido gracias a la posibilidad que ofrecen algunos navegadores más avanzados. Por tanto, recordemos que no siempre es posible su visualización. Viene del término CSS, Cascading Style Sheet, hojas de estilo en cascada, y está recogido en la W3C. El CSS1 es un simple mecanismo que permite al diseñador y a los usuarios hacer una unión de estilo en el que se incluyen fuentes, tamaños, colores, espacios, etc. Como si estuviésemos maqueteando una página de una revista y añadirlo a una página HTML. De hecho, necesitamos insertarlo dentro de las marcas y atributos que hemos aprendido de HTML. Existen cuatro formas de combinar. Tenemos el style, el hat, el body. Las cuatro formas de combinar son usando un leak que se llama CSS externa, usando la marca style dentro del head, usando una hoja de estilo importada CSS import o un atributo de style usado dentro del body. Esas son las cuatro formas de hojas de estilo. Muy bien. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Fíjense que el tema de hojas de estilo pues es un tema un poquito más avanzado. Ustedes pueden buscarlo por su propia cuenta. No voy a incluir esto en el examen, en el taller evaluativo. Pero pues ahí se los dejo por si desean buscarlo y ahondar un poco más acerca de este tema. Bueno, es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre.
Si de pronto surge alguna duda, pueden escribírmela al WhatsApp, al grupo o al WhatsApp interno o al correo. Yo con mucho gusto se la resuelvo. Si no hay más dudas, si no hay dudas, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado, y espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, muchachos. Bueno, Listo, profe, muchísimas gracias, gracias. profesor. Hasta luego.